Hello, hello, good evening. Hi, can you hear me? Hello? Hello, good evening. Hello, hello. Hi, can you hear me? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas Hola. Noches. Hello, good evening. Qué bueno que me escuchan. Ya me estaba preocupando que tenía problemitas acá, pero no, ¿verdad? No, no, no. How are you today? How are you today? Hello. Bien. Fine. Excellent. Okay. Acá me están poniendo en el chat que me escuchan perfecto. Muy bien, gracias. Gracias por estar en su clase a tiempo, ¿verdad? Mi nombre es Flor Guerrero. Me presenté en la tarde por chat con ustedes. Es un placer poder conocerlos ya. Veo que todavía hay personas acá conectándose. Ok, excelente. Bueno, pues qué bueno tenerlos por acá. Vamos a empezar con una presentacioncita en lo que los demás continúan, ¿verdad? Conectándose. Okay. Welcome to your first English module. Estamos con su módulo de inglés principiante 1. Ahí tienen mi nombre, es Flor Guerrero. Es un placer conocerlos y yo voy a estar a cargo de el grupo de 9 a 10 básico 1 en el que ustedes están. Primero que nada, huge congratulations to you. Los quiero felicitar porque han tomado una decisión muy importante. Han adquirido un compromiso con ustedes mismos, el compromiso de aprender un idioma nuevo que les va a abrir muchas puertas, que les va a ayudar en caso de que quieran y haya oportunidad de crecer en su trabajo o pues si buscar un trabajo mejor o pues incluso ayudarle a sus hijos con las tareas, ¿verdad? Porque a veces es como no le podemos ayudar con la tarea de inglés, ese ya no va a ser un problema. Porque ya tomaron este paso. Importante, ya que estamos en esto, pues no perder clases. Tienen que estar siempre conectarse a la hora que les corresponde en su clase, completar los ejercicios de la plataforma. Es muy importante que vayan al día con eso. Si pueden revisar la plataforma antes de la clase, mejor. Los felicito porque vi que muchos ya estaban haciendo pruebas en la plataforma antes de la clase. Eso es muy bueno. Vamos a empezar con algunos aspectos generales que pues me imagino que ya se los habrán mencionado. Vamos a hacer vamos a mencionar unos cuantos para que pues tengamos en cuenta ciertos puntos generales con respecto al class management. Este es el primer punto que les quiero mencionar. ¿Cómo vamos a manejar la clase? Es importante que usted tenga un espacio, space. Busque un espacio adecuado, no importa si es en el patio de la casa, en el jardín, en su cuarto, en la cocina. Lo importante es que usted esté aislado o aislada, ¿verdad? Y que hable con su familia, que en esta hora de clase, ¿verdad? Por favor, hay que olvídense de que existo. Así, que no le vayan a buscar, mira, ¿dónde dejaste los frijoles? Tengo hambre. O mira, ya me planchaste la camisa. No, no interrupciones, ¿verdad? Esta hora hay que hablar con la familia de que nos la dejen para que aprendamos, para que no hayan interrupciones, evitar, ¿verdad? El background noise son ruidos del fondo que a veces pues no podemos controlar, pues porque vivimos unos pegados a otros o vivimos a la orilla de la calle, de repente se oye que va la coaster acelerando con todo. Entonces, para evitar esas distracciones, ustedes tienen un icono de un micrófono
ese usted lo puede poner en mute, ¿verdad? Mientras no esté participando, manténgalo en mute. Luego, si usted quiere participar, usted quiere hacer una pregunta, usted mismo activa el micrófono para que podamos escucharle. Clothing, acerca de la ropa, acuérdense que estas clases se desarrollan pensando en lo más normal posible a una clase en un salón. Usted haga de caso que va para la academia, no se le pide que vaya trajeado o de manga larga, pero sí pues vestir su camiseta o ponerse ropa, pues, porque de repente acuérdense que eso, o sea, es una clase normal. Se sube el video a YouTube y pues no se ve bien que haya gente sin camisa, ¿verdad? Food and drinks, evitar, ¿verdad? Por lo mismo estar comiendo, véalo como que está en un salón de clases. Sí puede tener su botellita con agua, claro que sí, más no una cerveza o estar comiendo ¿verdad? Y con la cámara ahí encendida. La participación es muy importante porque esa es la que nos ayuda a perfeccionar. Acordémonos que no es nuestra lengua materna, es una lengua nueva la que estamos aprendiendo y es importante escucharlos. Yo necesito escucharlos participar para saber cómo ayudarles, ¿verdad? Obviamente va a haber corrección si es necesario. De repente hay palabras que a todos nos cuestan y tenemos que repetirlas y nos tienen que corregir las veces necesarias. Para eso estamos acá. Tenemos la ventaja de esta hora, ¿verdad? De repente alguna palabra que no les quedó claro el significado, un ejercicio que no les quedó claro de la plataforma. Entonces, para eso es este espacio, para aclarar esas dudas, para practicar, para interactuar con sus compañeros, cosa que no se puede hacer en la plataforma, ¿verdad? En la plataforma usted puede escuchar, repetir y hacer los ejercicios, pero este es el chance que usted tiene para practicar con otras personas, así es que tomemos ventaja de ello y participemos. La interacción es importante. La cámara, por favor, mantenerla encendida. Nos estamos presentando, ¿verdad? Entonces es como que nice to meet you y no vemos nada más que una pantallita negra. Entonces es importante, ¿verdad? Encender la cámara. Cuando estén listos ya con su camisita puesta y todo, enciendan la cámara para poder verlos, para poder presentarnos y para poder interactuar. Respectful environment es un ambiente de respeto, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo. Algunos tienen una buena pronunciación a pesar de ser un nivel básico. A otros nos cuesta un poquito más, tal vez nos cuesta la pronunciación, pero la gramática pues la llevamos bien. A otros la gramática les cuesta, pero la pronunciación es buena. Entonces, siempre, ¿verdad?, con respeto a los compañeros. Y sí, podemos corregirse entre compañeros, vea, pero sin hacer sentir mal, sin burlarse. Ustedes se pueden corregir entre ustedes. Yo estoy aquí para ayudarles también, viéndolo como una ayuda, no objeto de reírse del compañero o la compañera, ¿verdad? Igual cuando les corrige, yo o el facilitador es con el objetivo de ayudarle, ¿verdad? Que lo aprenda y que lo aprenda de la mejor manera posible. No es para que se sientan mal. Así que ya quitémonos la pena, ya quitémonos ese pensamiento de, ah, yo no participo porque me equivoco. Ay, yo no participo porque siempre me corrige. No, eso sí, no. Ya quíteselo de la mente, ¿verdad? Ya de una vez, para que ese no tenga usted esa barrera. Es importante su participación, de verdad, muy importante. Ahora, con la plataforma, no sé cuántos revisaron ya cuántas secciones tiene la plataforma. A ver, un voluntario, voluntaria, ¿cuántas secciones tiene la plataforma? Bueno, yo ingresé en la plataforma, pero no. Ok, sí, supe que algunos tuvieron problemas para ingresar a la plataforma, ¿verdad? Son 5 secciones y son 4 semanas de clase. Quiere decir que en estas 4 semanas vamos a cubrir esas 5 secciones
y 2 exámenes. ¿Qué vamos a estar viendo? Bueno, cada semana vamos a, por ejemplo, esta semana vamos a cubrir toda la sección 1 y vamos a empezar con la 2. Es como 1.25 por semana de cada sección. A manera de cubrir las 5 secciones, hay un discussion forum. Ya les voy a explicar cómo funciona este discussion forum. Es un foro en el que usted comenta después de ver los videos de la plataforma. Esto no es evaluado, pero sí es importante que usted lo haga, porque de esa forma nosotros es como una medida de ver, ah, esto lo están haciendo muy bien, aquí vi que hubo tal cosita, entonces yo la menciono en la clase, ¿verdad? Un refresh, un recordatorio, un repaso, de acuerdo a lo que vi ahí, para poder ayudarles de mejor manera. Los knowledge check, esos sí son evaluados y es importante que los vaya haciendo al día. Son parte de su nota. Luego está el midterm y el final exam. Son 2 exámenes que usted va a hacer el midterm. Cuando terminamos la sección 3, usted solo tiene que hacer clic, next, 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 y ahí lo va llevando al examen. No es que vamos a pasar el examen o van a recibir un enlace. Todo esto está en la plataforma. El examen de medio módulo y el examen de final de módulo. Todo esto es complemento. Usted tiene que estar bien con el knowledge check completos, el midterm y el final exam para que usted pueda tener su diploma y aprobar el curso. También se ha creado un grupo de WhatsApp con fines académicos, ¿verdad? Esto es con el objetivo de que estemos mejor comunicados. Ahí está el personal de administración, que ellos ven lo de sus inscripciones, papeleo. Están los de los técnicos, que son los que nos ayudan cuando no podemos accesar. Por ahí vi que les están diciendo que tienen que esperar 24 horas a los que bloquearon su usuario. Y ahí ellos están soporte técnico también, están sus compañeros y está pues su facilitadora, que soy yo. Cuando tengan algún problema, que algún ejercicio no entienden la indicación o les sale mal o por alguna razón, usted puede tomar una foto, subirla al grupo, decir tengo problemas con este ejercicio, no sé por qué me la toma mala, y ya o los compañeros o yo les podemos ayudar. Para eso es ese grupo de WhatsApp. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Questions? ¿No questions? Hola, buenas. Hello, yes. Hola. Sí, le escuchamos. Hola, un gusto. Mi nombre es Walter Quinteros. Hay una parte en las secciones que dice marcar. ¿Qué tan necesario o ayuda eso a la hora de completar la sección? En cada ejercicio, primero está el objetivo, después está el video y luego están los como el examen. Entonces, en cada una hay una parte que dice marcar. Esto. Exacto, exacto ahí. No, eso no es necesario que lo haga. Okay, esto es lo primero que ustedes ven, es el objetivo de la lección, es lo que usted va a aprender. Luego, la plataforma ya reconoce si usted ya hizo esto, solo le da siguiente o puede ir haciendo clic acá. Cuando usted hace clic en esto que parece una peliculita, es para ver el video de lo que trata esta parte de la sección. Este es el primer video y les hablaba de la discussion forum. En este foro usted comenta, aquí por ejemplo el tema, que es lo primero que vamos a ver ahora, es My name is Jennifer Miller. Es cómo decir nuestro nombre, cómo preguntarle a otra persona su nombre, cómo decirle un gusto conocerte. Entonces, eso lo practicamos luego acá. ¿Cómo se hace? Solo le pone aquí, añadir una publicación y ya usted puede hacer esto. Esto es lo que yo les decía que no es obligación, pero sí es importante, porque nosotros lo vemos. Entonces aquí veo que alguien dijo, hi everyone, my name is Juan Silva. I am a graphic designer. Y lo hizo excelente, hasta con punto y todo. Hi, my name is Stanley Liu. Excellent. Hi, my name is Jenny. Hi,
My name is Jenny. Aquí pasó algo. Y así, luego vemos y seguimos viendo los comentarios. Veo que no hay ningún problema. Por aquí vi que había alguien que había puesto dos signos. La pregunta, cuando es pregunta, solo se pone el signo al final. Entonces digo, y esto lo vamos a mencionar en la próxima clase. Para eso nos sirve a nosotros que ustedes comenten acá. Y para ustedes es una manera de practicar lo que están estudiando, ¿verdad? Esto, les repito, la discusión es importante que la haga. Es una práctica extra, pero no es evaluado. ¿Ok? Esto no es evaluado. El día de ahora vamos a ver este y este, possessive. Luego tienen acá esto que es el knowledge check. Esto sí es evaluado y es importantísimo que usted lo haga. ¿Cuándo lo puede hacer? Si lo puede hacer antes de la clase, excelente. Si usted ya se sabe todo esto y quiere llenarlo, puede hacerlo. Lo ideal es que vaya a la par, ¿verdad? Pero si usted se puede adelantar, no hay ningún problema. El problema es que a veces se adelantan y de repente, teacher, y aquí en la sección 5, yo, pero estamos en la 2, entonces es un poquito complicado cuando se adelantan. El knowledge check, esto sí es evaluado. Usted va acá, hace clic, sigue las instrucciones, responde y luego envía. ¿Qué pasa acá? A veces puede suceder que la respuesta está bien, pero si usted le puso punto al final, la plataforma no lo reconoce. Entonces se la toma como mala. Entonces pruebe otra vez quitándole el punto. Y a veces es porque hay un signo, a veces nos la toma mal porque en vez del apóstrofe, esta cosita, ponemos una comilla. Entonces es de intentar de varias formas. Y si ya no nos da, es como que ya en qué me estoy equivocando, entonces no hay problema. Mande la foto al grupo y digan, este ejercicio no me deja pasar, o me está saliendo malo, alguien me puede ayudar, y ahí cualquier compañero o yo les podemos contestar. ¿Preguntas hasta acá? No questions? No. No, no. Okay, perfect. So we can continue with the class. Another important thing, son muchos, los felicito y espero verlos a toditos mañana. No vayan a faltar, ya que empezaron, síganle hasta graduarse. Vamos a ver, ahí tienen ustedes donde dice participantes. O donde dice más, les va a aparecer un icono que dice levantar la mano. Si usted lo tiene configurado en español, le va a aparecer levantar la mano. O si está en inglés, le aparece raise hand. Búsquenlo. ¿Lo encontraron? Ahí me aparece Mario. Okay, me aparece que Mario ya levantó la mano. Briseida, Francisca, Sara, Lady. Okay, excellent. Briseida. Excellent. Ronald también ya encontró la manita. Yesenia. All right. Susana. Excellent. Catherine. Perfect. Herson. Carolina. Very good. Verónica. Brenda. Brenda no la ha encontrado todavía, pero veo que ya muchos encontraron la manita. Cuando ustedes levantan esa manita, aquí me aparece en la pantalla. ¿Eso para qué nos sirve? Isaac levantó una manita, pero esa es reacción. Brenda también, que es la manita así. Busquen donde dice participants. Algunos les va a aparecer donde dice participantes. Si no le aparece ahí, busque donde dice más. Hay tres puntitos, son tres puntitos y dice más. En ese puede que les aparezca la manita. En mi caso aparece reacciones y aparece un icono ahí. No, las reacciones son como los emojis para aplaudir, para decir así, no. Esa otra manita es para participar o para hacer preguntas. Es una manita azul. Ah, bueno, yo la veo azul acá. Más o participantes. Veamos. Isaac, ¿dónde encontró la manita, Isaac?
Habilite su micrófono para que lo escuchemos, Isaac. Buenas noches a todos, compañeros. Okay, dice aquí donde dice participante. Ajá, y le di invite y me abrió una pestaña en la parte derecha. Ajá. Y entonces ahí están los participantes y tienen algunos iconos, micrófono, video, y abajo está lower hand. Y entonces ahí le di. Ok. Y ahí era, como allá la ha levantado, ahora le aparece lower. Si usted le da lower hand, es para bajarla. Uh-huh. Ahí ya me desaparece su rise, manita. Rise, ajá. Raise hand es para levantarla. Raise hand. Rise, si usted la levanta, ahora la oración le aparece lower hand. Excelente. Ya Walter la encontró también. Excelente. ¿Para qué nos sirve eso? Para cuando usted quiera participar o diga volunteer, si usted... Yo. Entonces ya yo veo en la pantalla quienes quieren participar, ¿verdad? Igual cuando tengan una pregunta, levantan esa manita y ya yo veo acá. Ahora ya la podemos bajar y los demás, pues ahí poco a poco vamos a ir descubriendo las funciones de la plataforma y de Zoom. Okay, let's begin with the first thing, the first video that we have here. We're going to share the video for the ones who weren't able to access to the platform. We're going to see that video here. Let me share the audio with you. So we're going to play and listen. Let's listen. You can repeat. I'm sorry. What's your last name again? ¿Se escucha el video? Class to learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio one. Sí, se escucha. Okay, perfect. So we're going to listen to the video and you can repeat at home and then we're going to practice, okay? Let's listen. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, there you have the conversation. Nice to meet you too. Now, you have this in the platform. Esta conversación es la que está en la plataforma. Usted la puede repetir cuantas veces sea necesario, ¿verdad? No se cansen de repetir. Es bueno ejercitar cuanto más se pueda mejor. Otra cosa que pueden hacer es transcribirla. Ahorita no lo vamos a hacer porque se nos va a ir mucho tiempo en transcribir. Lo que pueden hacer es tomarle una foto si están, tienen el celular disponible, o pueden tomar un screenshot si están desde la computadora. And then we can practice. Let's repeat. You can repeat at home. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. There you go. Any question about vocabulary? Vocabulary? No new vocabulary? ¿Vocabulario nuevo? ¿Alguna pregunta? No. No. Okay, perfect. So in this question, what's your last name again? What is the meaning? What does it mean? We are asking for repetition again, one more time. Mm-hmm. So it says, I'm sorry, what's your last name again? Ah, it's Miller. Repeat, okay?
That's the meaning of this. And then we have first name and last name. Remember, first name. So I can say my first name is Flor. My last name is Guerrero, right? What about you? Volunteers? Aquí tengo unas manitas, pero no sé si están trabated desde el principio o son participantes voluntarios. Let's see, Sara. Nah, ya la bajaron acá. Okay, volunteers. Just to say, my name is and my last name is. And remember to put your lips together when you say name. Name. It's important to put your lips together. Name. Not nay, it's name, last name, first name, okay? I'm going to say it and then you volunteer. My first name is Flor, my last name is Guerrero. Volunteers? Brenda? Okay, I have Brenda Lopez. Hey, what happened with the volunteers? Hi, my name is Isaac. My last name is Flores. Thank you so much, Isaac. Nice job. Excellent. Another volunteer? Susana? Hi. Hi, my name is Susana. My last name is Sorto. Excellent, Susana. Thank you so much. Manuel Merino. My name is Manuel and my last name is Merino. Excellent. Thank you so much. Ronald. Hi, my first name is Ronald. My last name is Melendez. Excellent. Ever. Hi, my name is Ever and my last name is Ramirez. Excellent. Thank you so much. Elena? Okay, let's listen to Walter. Okay, my first name, Walter. Last name, Quinteros. Excellent. Thank you so much for your participation. Let's listen to Mario Palacios. Mario. Okay. It sounds like we are having some problems with the audio, so don't worry. There will be more chance to participate. Another. I'm sorry. What's your last name again? Very important question here. No sé si ya le tomaron foto. Veo que alguien mandó la foto por acá. Vamos a ver. Pero si no es eso. Ah, no. Era otra cosa. Okay, so you can take a picture of the conversation and you can send it or you can share it in the WhatsApp group. ¿Para qué les estoy pidiendo que tomen una foto o un screenshot de la conversación? Porque la vamos a practicar, pero en vez de decir este nombre, Michael Oura, o decir Michelle Miller, ustedes van a usar su propio nombre y su propio apellido. Van a practicar en grupo como se hace en un salón normal. Voy a crear las secciones de grupo y les va a aparecer un mensaje. Y si le aparece en inglés, usted tiene que hacer clic en Join. Si es español, a unirse. Y usted va a quedar en grupo y voy a entrar a algunos grupos a ver que estén practicando la conversación. Los grupos van a ser de 4 o 5. Ustedes tienen que tomar turnos para practicar entre todos ustedes. Ok. So I'm going to create the groups and you have to join or unirse. That's 6 groups, it's okay. All right, you're going to receive the invitation, so you have to click join or unirse.
click join or unirse, and I will be checking the groups. Hi, you're the group number one. Who's going to start? ¿Quién empieza? Ya veo que este grupo sí que son tímidos. Enciendan la cámara. Vamos a practicar. Okay, we can start with Mario and Susana. Oh, I have Briseida here. Thank you. Susana is ready too. Okay, así ya veo que sí están listos, no es que están cenando o haciendo otra cosa. Okay, ¿quiénes quieren empezar? Empecemos con Briseida y Susana, bye. Empecemos las chicas. ¿Quién empieza? Puede empezar Briseida y luego Susana continúa. Hello, my name is Briseida Díaz. I am Susana Sorto. Nice to meet you, Susana. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Sorto. Excellent, you did it, excellent. Now you can continue practicing. Pueden continuar practicando y ahora puede practicar Evelyn y Mario y luego Briseida y Evelyn y así pueden ir intercambiándose entre ustedes para que practiquen lo más que se pueda. Okay, I'm going to check another group. Voy a seguir chequeando los grupos. Continue practicing, more practice. Se ve bien en la foto. Sí, estoy en oscuro. ¿Quién se ve oscuro? No. No, it's nice. Okay, who's first? Bye. Yo con Verónica. Okay. Permítame, es que yo no lo tengo. Estoy configurando WhatsApp en la compu, permítame. Sí. Don't worry, you can set up there and then we can continue with Walter and Isaac or we can practice with Patricia. Pueden empezar ustedes mientras Verónica ya arregla ahí. Hi, my name is Isaac. What's your name? I am Patricia Alvarado. It's nice to meet you, Patricia. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Alvarado. Excellent, well done. So you can continue now. Pueden cambiar ahora, practiquen con Walter. Puede ahora empezar ¿quién empezó primero acá? Isaac, ¿verdad? Hoy puede empezar Walter e Isaac continúa. Ok. Entonces, Verónica no está lista todavía. Entonces, con Isaac. Yes. Hi, my name is Walter Quinteros. I'm Isaac. I'm Isaac Flores. It's nice to meet you, Isaac. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Flores. Excellent job. Now you can continue. Veronica, are you ready? Lista, Veronica? Momento. Okay. Bueno, ahora pueden practicar Patricia Lista. Con Walter. Oh, Lista. Already, nice. Inicio, ¿con quién voy? Usted escoja ahí, cualquiera.
¿Con quién quiere practicar? Y luego igual siguen practicando, entre más practiquen mejor. Voy a revisar otro grupo y luego regresamos a la sección principal. Continue practicing. ¿Quién va? ¿Evelyn? Evelyn, ¿cómo? Hola. ¿Nacem? Hi, my name... Sí. Hi, my name is Evelyn. Hi, have you finished practicing? Hello? Teacher. No. Finish. Oh, finish. Yes. Ya de memoria, ya pueden hacerlo sin ver. Hi, my name is Esmeralda. A volunteer with Esmeralda? Genaro? Genaro? Hi, my name is Genaro. Last name Ramos. Nice to meet you, Genaro. Ramos. Have you finished practicing? Sí. Okay, perfect. Now you can say without book. Ya lo pueden decir sin ver nada de libro, nada de cuaderno. Sí, creo. Okay. Let's try it. Okay. Hi, my name is Ever Ramirez. Uh-huh, volunteer. Yesenia. Parece que hay problemas Hola. Con el audio. Ali. Sí, perdón. Hay Yesenia Granados. It's nice to meet you, Yesenia. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Uh-huh. I'm sorry. What is your last name again? Ips Granados. Okay, very nice. Nice job. Ya casi terminamos. Vamos a regresar a la sección principal para escuchar un par de roleplays. Okay, thank you. Okay, we're back again in the main section. How was your practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Escuché varios, lo hicieron muy bien, estaban tímidos al principio, pero después ya estaba ya mucho mejor, más sueltos. Okay, do we have volunteers? Let's listen to a couple of volunteers and then we continue. Volunteers, remember the hand. Okay, I have Eunice. And Isaac Flores. Let's listen to today. Eunice and Isaac. Hi, my name is Eunice Elizabeth. My name is E. Moreno. I'm Isaac Flores. Nice to meet you, Isaac. Nice to meet you too. I'm sorry, Eunice. Solo tenía una pregunta. En la conversación aparece last name again. El again, ¿cuándo lo usamos? ¿Es necesario usarlo siempre? ¿O solo puede ir my name,
Ajá, el again es cuando usted quiere, en este caso le está preguntando nuevamente. La pregunta dice, bueno, la oración es, I'm sorry, what's your last name again? La palabra again es de nuevo. ¿Puedes repetir tu apellido otra vez o de nuevo? La palabra again significa de nuevo, otra vez. En el contexto de la oración es para que le repita el apellido. I'm sorry, what's your last name again? No es que siempre se va a utilizar. No sé si está más claro ahora. Sí, gracias. Excelente. Now, the conversation. Would you like to practice the conversation with Isaac? Okay, vamos a practicar la conversación con Isaac. Eunice, ¿ready? Sí. Okay, usted empieza, Eunice. Hi, my name is Eunice. I'm Isaac Flores. Nice to meet you. Nice to meet you too. Creo que iba la pregunta, ¿verdad? Sí, sí. I'm sorry, Eunice. Silenció el micrófono, Eunice. Okay, Eunice, I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What's your name last again? It's Flores. Excellent. There you go. Esa pregunta es como nos da un poquito de problema porque es un poco larga. Pero lo que podemos hacer es, I'm sorry, y hay un puntito, es una pausa, ¿verdad? Entonces, I'm sorry, what's your last name again? Repitamos, I'm sorry. What's your last name again? Okay, very good. Algo que les va a ayudar mucho es la repetición. Y podemos leer, pero si lo puede hacer sin leer, solo repetir es más fácil, porque nosotros cuando estamos leyendo tendemos a pronunciar, queremos pronunciar palabra por palabra, y en inglés no es así, se unen y por eso es que suena bien rápido. Por ejemplo, what is your last name again? Entonces dice, what is your last name again? What's your last name again? Ahora repetimos. What's your last name again? Excelente. Ajá, sin pensar tanto. Solo escuche y repita. Trate de no leer. Solo escuche y repita. I'm sorry. What's your last name again? Eso les va a ayudar mucho. Podemos leer la primera vez y luego solo repita. Acuérdense cómo aprendimos español. Lo hablamos antes de escribirlo, ¿verdad? Antes de leerlo. Así es igual con el inglés. Usted solo escuche y repite. Así tienen que irse acostumbrando. Así como aprendió español, solo escucha y repite sin preocuparse tanto. Así como lo escucha, trate de repetirlo. Eso les va a ayudar bastante. Let's listen another couple of volunteers. Tenemos espacio para dos voluntarios más. Let's see, volunteers. Blue Hand. Walter Quinteros. And one more. Verónica Monterrosa. Thank you so much. Let's start. Verónica, you can start. Hi, my name is Verónica Monterrosa. I am Walter Quinteros. Nice to meet you, Walter. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Quinteros. Excellent job. You did it excellent. Ya ven, sin miedo. Excelente. Excellent. So we're going to continue with this, we watched the video, so now let's continue here. Remember that there are many ways
to say nice to meet you. Hay formas diferentes, ¿verdad? De decir, la más común es nice to meet you. Pero hay otras formas diferentes, algunas más formales. Y también para ampliar vocabulario, tenemos estas que están acá. Se enojó el perrito del vecino. Vamos. Okay, let's repeat. Glad to meet you. Good to meet you. Happy to meet you. It's a pleasure to meet you. Esas son otras formas. Esta es más formal. So, la más común es decir nice to meet you, pero luego tenemos glad to meet you. Glad to meet you. Lo que pueden hacer es tomar una foto o una captura, ¿verdad? Y luego escribimos. Glad significa encantado o encantada. Es como decimos en español, encantado de conocerte. Encantada de conocerte es glad to meet you. Good to meet you. Esta está fácil. Qué bueno conocerte. Happy to meet you. Es feliz de conocerte. O más formal, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Okay, as I told you then, the next topic that we have in the platform is possessives. Now with the possessive, we use possessive to show possession over something. Esto lo utilizamos para mostrar que algo nos pertenece. ¿Verdad? Por eso se llaman possessives y va a depender del pronombre. Por ejemplo, si el pronombre soy yo, si quiero decir que algo me pertenece a mí, entonces voy a usar my. ¿Ok? Si es algo que le pertenece a usted, your. Si me refiero a algo que le pertenece a un él, he, es his. If it is she, the possessive is her. So, how does it work? How do we use them? Let's see some examples on how do we use them. All right, the first one, as you say here, my name is Steven, right? It's my. Okay, first person, primera persona is I, so yo. Si algo es mío, es my. This is the possessive, my. My name is Steven, like in this picture. Then it says, your name is marvelous. Mm-hmm. Tu nombre es maravilloso. It's like, oh, qué extraño nombre, qué chivo, fantástico. Marvelous. Eso significa marvelous. Maravilloso. Your name is marvelous. And remember, your es cuando algo es tuyo, algo te pertenece a ti. Tu nombre es maravilloso. Yo le puedo decir, tu casa es bonita. Your house is beautiful. Tu casa es grande. Your house is big. Tu clase es a las 9. Your class is at night. At 9. 9. So remember, your is when someone belongs to you. Now, here. Look at the picture. Uh-huh. A man. That's what we have here. A man. His name is Chris. Point out, his name is Chris. So, en este caso, el su, cuando me refiero a algo de él, entonces utilizamos el possessive his. Okay? Su nombre es Chris. En este caso nos dice el ejemplo. Now, el su de ella, cuando me refiero a algo que le pertenece a ella, el su de ella se dice her. Like in this case, her name is Carol, right? Remember, okay, basically, my is like como decir me, your, tú, algo te pertenece a ti. El his es el su de él, ¿verdad? Her es el su de ella. That's just to remember. Moving on, let's do this short exercise. Now, look at the picture. We have Michael. What's his name? The answer would be? What's his name?
His name is Michael. Excellent. His name is Michael. Now, what's her name? Her name is Jane. Her name is Jane. What's his name? His name is Steven. His name is Steven. Okay. Okay. What's her name? Her name is Charlize. Her name is Charlize. Excellent. Now, let's watch the video about possessives. Let's remember the possessive that we are studying in this case is my, your, his, and her. And we have it in the platform. También lo tenemos en la plataforma. Se me perdió la plataforma. Excelente, gracias. ¿A dónde estaba? Ay, Dios. Creo que la cerré. Ya la busco. Ah. Here it is. Okay. That is the next exercise. And remember that you can check this material on the platform. Y para los que no pudieron accesar, pues aquí se le tiene. Vamos a ver. This is it. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a conversation, and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. His name is Michael. Her name. What's her name? Her name is Nicole. Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. Okay, so basically, this is what we have studied. Esto es lo que estábamos viendo. Recuerden que what's, esta abreviación acá, la forma completa es what is. ¿Cuál es? What is, pero lo más común es pronunciar what's. Y dependerá del persona de quien estemos hablando, va a ser el possessive. Por ejemplo, si es primera persona, I, si me refiero al yo, que algo es mío, utilizo my. Si me refiero a tú, a you, el possessive será your. Si me refiero a he, que esto es él, algo de él, el su para él es his. Y si es algo de ella, she, vamos a usar el possessive her. Her. Yes. No sé si hay preguntas hasta acá. Questions. No. No questions. Okay, perfect. So we can continue practicing this topic. Now, to practice, in your notebook, I don't know if you have a notebook there. Debería de haber por ahí un cuaderno en el que vamos a hacer ejercicios, anotar palabras nuevas y hacer ejercicios de pronto en la clase. Write 5 sentences using possessives. For example, vamos a escribir 5 oraciones usando los possessives que acabamos de ver acá. Hay más possessives, pero ahorita nos vamos a enfocar en esos 4. Por ejemplo, podemos hacer oraciones como esta. I have a friend.
Her name is Eva. Estoy diciendo I have. ¿Qué es have? Tener. Tener, ajá. Yo tengo una amiga. ¿Cómo estoy hablando de ella, verdad? Su nombre es Eva. Entonces utilicé. Su nombre es Eva. Excelente. El su de ella sería her. Her name is Eva. I have a friend. Her name is Eva. I have a boss. What is boss? Jefe. Excelente. Jefe. Tengo un jefe. Su nombre es José. Ok. Como estoy hablando de él, entonces el possessive será his. Al hablar de ella, el possessive is her. Ok. Y pueden hacer otro tipo de oraciones. Otra podría ser, I am a student. My name is Verónica. Soy una estudiante. Mi nombre es Verónica. Por ejemplo, so we're going to have a couple of minutes. Vamos a tener unos 2 minutos para que escriban 5 oraciones similares a estas utilizando los possessives. Y luego vamos a compartir con la clase los ejemplos que hemos creado. Okay, ready? Volunteers to share your sentences? Volunteers? Or you haven't finished? Okay, Manuel, let's listen to your sentences. I have an English teacher. Her name is Flor. Excellent. Only one sentence? Only one sentence? Solo uno? Yeah. Okay, nice. Thank you so much for sharing your work. Perfect. Thank you. Brenda? I have a sister here. Night is Guadalupe. Okay, the sister. The sister. Ajá, estamos hablando de su hermana, ¿verdad? Uh-huh. Okay, entonces sería. I have the sister.
I have a sister. Ajá, tengo una hermana. Her name is Guadalupe. Excellent. Her name is Guadalupe. Al principio escuché his, entonces dije yo, okay. But it's excellent. Thank you so much. Thank you. Good job. ¿Otra? Yes, please. I have a son. His name is Jeffrey. Excellent. Thank you so much. Ever? Let's listen to Ever. I have a brother. His name is William. I have a friend. Her name is Maria. Pet. Its name is Akira. I have a boss. His name is Carlos. I have a nephew. His name is Paolo. Perfect. Well done. Thank you so much for your participation. Let's listen to Isaac. I have a sister. Her name is Esther. I have a wife. Her name is Flor. I have a friend. His name is Mario. I'm Isaac. My last name is Flores. Perfect. Continue. Ah, you have another one. Yes. I have a boss. Her name is Maria. Okay. Excellent job. Excellent. Thank you so much for your participation. Let's listen to Walter. Okay. I have an English teacher. Her name is Christina. I have a dog. His name is Lulu. Bluetooth. What is the name? ¿Cómo era el nombre del perrito? Lulu. Lulu. Ah, Lulu. Nice. Thank you so much for your participation. Good. Elena? Thank you, teacher. I have a brother. His name is Robert. I have a friend. Her name is Yolanda. I have a mother. Her name is Adriana. I have a teacher. His name is John. He have a sister. Her name is Joanna. Okay, excellent job. Thank you for your participation. You did it fantastic. Okay, lo hicieron muy bien. Estuvieron fantásticos. So, mañana vamos a seguir. Va a haber un pequeño repaso de esto y vamos a seguir adelante con los topics de la plataforma. Los felicito. Hicieron un trabajo excelente. Gracias por su participación. Unfortunately, time is over, but I see you tomorrow. Sleep well. Bye. Thank you very much. Bye. 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 Good night. Good night. Bye.